Agarir Ediciones presenta Ecos de Realidad, de Agurtzán Estrada. En este libro encontrarás sensaciones, pensamientos e incluso pequeñas historias en las que las emociones son protagonistas en versos, prosa poética o microrrelatos, que no atienden a más normas que a las de transmitir un sentimiento. Encontrarás palabras que no existen, verbos que me invento e incluso significados escondidos en acepciones a la cola de los diccionarios, buscando unir significado a un sonido que potencie lo que siento. Y encontrarás imágenes con las que poder sentir las palabras. Fotos de un lugar concreto del que tantos ecos he recibido y del que ahora yo me hago eco. Samaniego, pequeño pueblo a la vez en el que mis padres plantaron raíces y que ahora acoge una parte importante de mi alma. Entenderás muchas cosas y otras tan solo las sentirás, que es lo más importante, porque en los sentimientos la razón poco aporta hasta que no pasan las emociones. Espero que los temas que trato te hagan meditarlos y espero que sientas este libro porque tus sentimientos y los míos, igual no a la vez, pero llevan el mismo camino. Luego, en otra parte, esta frase con la declaración de intenciones y luego ya empezar poema por poema en general. Vale. Y luego, en algún, por ejemplo, en hojas de estas...